Bueno, estamos arrancando el viaje, 11:15. Me quedé re dormido, pero bueno, quería salir hoy sí o sí. Así voy cargado. Así vamos a cargar. Bueno, vamos a arrancar. Pero bueno, quería salir hoy ya. No aguantaba más. Aparte, mañana está anunciado lluvia, así que era hoy o hoy. Por lo menos para arrancar tranquilo. Lluvia. Ahí estaba viendo el pronóstico y estaba anunciado lluvia más adelante, así que creo que me va a agarrar la lluvia a mitad de camino. Pero bueno, alguna vez voy a tener que ser, ¿no? Ya tengo todo preparado, el equipo de lluvia, las botas a mano, por las dudas. Vamos, carajo. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos a Córdoba. No sé cuántos días van a ser, no tengo límite de tiempo hasta que haya efectivo. Porque cuando vamos viajando no puedo facturar. No sé si va a agarrar por la 9, ruta 9 o ruta 8. No sé todavía. Si agarro por la 9 salgo más al centro de Córdoba. Si agarro por la 8 arranco del sur. No sé, me voy a decidir cuando agarre a ir a autopista, la 9. Y cuando se divida entre la 8 y la 9, ahí vamos a decir. Hace un calor que raja la tierra. Hoy está pronosticado 35 grados. Mala térmica. Va a estar terrible hoy. Así que ya cargamos mucha agua. Llevo 1,5 litros de agua. Llevo una camperita finita, con ventilaciones, acorde al lugar donde uno va, ¿no? Obviamente que si tengo que ir a Ushuaia de vuelta, no me voy a llevar, no voy a ir así. Bueno, ya agarramos acá la General Paz. Hace muchísimo calor. Ya son las 12 del mediodía. Está pegando demasiado fuerte el sol. Estoy cagando de calor. Así que vamos a tomar algo de agua. Me estoy muriendo. Esperemos que no se vuele esta porque no tengo otra campera. Esta es la campera, ahí está el cobertor de la moto. Una silla. Acá está la carpa, la bolsa de dormir. Y otras cosas, otras boludeces. La soga, broche. Y bueno, y todo el resto acá.
rumbo a Rosario. Al final agarré la ruta 9. Así que vamos a salir. Lo que sí sé es que voy a evitar Córdoba capital. No quiero pasar por ahí. Es como la capital federal de acá, o peor, no sé. Lo que sí sé es que voy a evitar eso. Así que vamos a agarrar un desvío antes de llegar a Córdoba. Para el lado ahí de Alta Gracia, por ahí. Para evitar la capital. Vamos a seguir. Acá encontré un lugar para almorzar. Creo que casi perfecto, ¿eh? Lo que venía pensando, un lugar donde haya mesita, algo para cocinar. Me he torcido ahí, ¿no? Pero bueno. Ah, oh, qué linda la sombrita. Vamos a estrenar el hornito nuevo a gas, así que vamos a hacer unos fideitos. Vamos a ver cómo sale, la primera vez que lo voy a usar. Vamos a la obra. Bueno, vamos a estrenar el hornito. Hornito modelo Apolo 11. Ahí. Que se abre así. Hoy se queda armar la cocinita. Segundo, se enchufa esto. Cartucho de gas. Estos son unos fideos que vienen ya con la salsa, con un polvo. Dice que se hacen en 3 minutos. Sabor a carne. El agua. Bueno, parece que funciona bien el hornito este nuevo, está bueno. Ya está hirviendo el agua al toque. Cuando se termina de hervir y echamos los fideitos esto. A ver cómo está. Vamos a mandar los fideos. La salsa que trae, la salsa, un polvito sabor carne. Ahí está, dejamos ahí que se cocine un poquito. 3 minutos dice. Vamos, que tengo un hambre. Ya está esto, me parece. Vamos a dejarlo un minuto más y entramos.
Ya está. Ahora vamos a sacarlo y le metemos la salsa. Yo siempre la dejé. Esta. Nissin. Nissin es la marca de los frenos de la moto. Vamos a apagar el fuego. Está apagado. Aceite, siempre que sea, si es de oliva, mejor de aceite. Vale, mandamos el polvito este. Sacamos el agua esta. Y voilà. Fideito. A ver cómo está esto. Está bueno. Está bueno. Pues iba a tener como gusto a plástico, pero no. Está muy bueno esto, ¿eh? Está bien salado como me gusta a mí. Falta el queso de rallar, bueno, pero para la próxima. Bueno, pausa llena. Seguimos rumbo para Rosario. Hola, ¿me hace un agua grande? Nada más. $110 la agüita. Thank you.
esto nos va a servir para continuar a cocinar. Pedimos agua por ahí y chao. Mojarme la cabeza porque el calor que hace es terrible. Estoy camino a Rosario, más o menos a 60 kilómetros, y está muy pesada la ruta. Es como, viste, cuando estás durmiendo con el aire, 8 horas a 22 grados, a 20 grados, todo tapadito, fresquito, y te levantás y abrís la puerta de la pieza y te entra ese calor a horno de golpe, que si no salgo más de acá. Bueno, así está la ruta ahora. Y eso que andando en la moto, con viento todo igual, está pesadísimo. Bueno, vamos a seguir.